buenos días del sábado 20 de marzo de 2021. Mirad la tapa del día de hoy. Voy a hacer unos gambones fusión. Voy a hacer una salsa ponzu tropical con mango, aguacate y ponzu. Para la cabeza del gambón, ya sabéis, cojo un poquito de aceite, pimentón, brandy y hago las cáscaras del gambón. Y con eso bien coladito, ahí cocino las cabezas para que cojan todo el sabor. Los cuerpos los hago aparte a la plancha y luego los terminaré con un poquito de sal en escamas, sésamo tostado y aceite de cilantro. Mirad, aquí tenemos este fantástico gambón de un tamaño colosal. Nos va a salir una tapa bastante buena. Y bueno, pues aquí tenemos el resto de ingredientes. No pongo cantidades, ya veis, tengo medio mango, medio aguacate, la salsa ponzu, el brandy, el sésamo tostado, el aceite de cilantro, la sal en escamas y luego le rallaré un poquito de piel de limón para terminarlo. Voy a prepararlo todo y cuando esté listo lo montamos. Bueno amigos, todo listo. Tengo el gambón, la colita hecha a la plancha, nada más, sin más ni más. La cabeza ya sabéis que le hago con la parte del cuerpo que pongo con un poquito de pimentón, de brandy, un poquito de aceite. Lo machaco bien, saco el jugo y ahí confito las cabezas para que estén súper ricas. Aquí tengo el resto de los ingredientes y le voy a poner unas pieles de pescado así crujiente. Está muy en boga, a mí me gusta mucho para acompañar la tapa. Aquí tengo todo lo demás y el plato donde voy a montarla. Y sin más, mirad cómo se me ha ocurrido montarla. Voy a montarla de esta manera. Aquí tenemos la cabeza y el cuerpo. Lo que voy a hacer va a ser cortarlo. Le voy a hacer una camita con la salsa para colocar el cuerpo y luego le pondré un poquito más por encima. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortarlo de esta manera para ya tener los trocitos listos para comer. Ahí veis, vamos a ponerle más o menos que nos coincida, darle esta formita. Aquí, mirad, y ahora le pongo un poquito más de esta salsa que se me ha ocurrido, fusión, ponzu, mango y aguacate, sin mucho más, no llevo a ninguna historia más. Me ha gustado así, me ha parecido algo soberbio. Vamos a poner un par de cortecitas para acompañar. Le vamos a poner primero el aceitito de cilantro. Vamos a poner un poquito de aceite de cilantro que le va a dar, además de darle este toque tan bonito cromático, lo rico que va a estar después. Aquí le vamos a poner un poquito también para que al chupar la cabeza lo distingamos bien. Un poquito de sésamo muy tostado, el sésamo le da este toquecito tan rico. Una pizquita de sal en escamas y a continuación el toque final que me gusta tanto. Este toque con un poquito de piel de limón nos aporta ese fabuloso aroma y ese frescor tan rico. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos aquí el resultado final de la tapa. Sabéis que la salsa ponzu se utiliza normalmente sola. A mí se me ha ocurrido utilizarla de esta manera. Creo que me ha dado un resultado excelente. Aquí tenéis las pielecitas estas de pescado que venden ahora en plan crujiente, que están riquísimas, a mí me encantan. Para acompañar la tapita de hoy nos viene al pelo. Espero que os haya gustado mucho.